habíamos hablado de el estudio de los números primos, pero hoy toca ver básicamente el estudio de los números y sus divisores. ¿Sí? La segunda parte. Bien, entonces, esta es la continuación de la primera parte de números primos. La semana pasada habíamos definido lo que era un número primo, lo que era un número compuesto, lo que era un número simple, lo que era primo relativo. Recordemos, a grosso modo, que era cada uno de ellos. ¿Qué era un número primo? ¿Entre uno y el mismo? El número que tiene solamente dos divisores. Nada más, solamente eso. La definición depende básicamente del número de divisores. Si el número tiene solo dos divisores, se le llama número primo absoluto o simplemente número primo. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. ¿Qué era un número compuesto? El que tiene más de dos divisores. ¿Qué era un número simple? El que tenía uno o dos divisores. ¿Y está conformado por qué números? Los primos y la unidad. La unión de los primos y la unidad se llamará los números simples. ¿Qué eran números primos relativos? Los primos entre sí. Los primos entre sí. ¿Pero qué son? Aquellos cuyo único divisor en común es la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Ya sabiendo eso, vamos a empezar entonces con lo que es la descomposición canónica, o más conocido como el teorema fundamental del elemento. ¿En qué consiste esto? Consiste en expresar un número como producto, o sea, factorizar, como un producto de factores primos elevados a ciertos exponentes. Todo número entero positivo mayor que la unidad se podrá descomponer como producto de factores primos elevados a ciertos exponentes. A eso se llama descomposición canónica. Si yo le pido descomponer canónicamente al número 25.200, recordemos colegio. ¿Cómo descompones un número canónicamente? ¿Qué se hacía? ¿Te acuerdas qué se hacía? Ahí viene un gran error. ¿Sí? Es error común que el alumno a este proceso le llame le voy a sacar su mínimo. Eso está mal. No es correcto decir eso. Cuando tú dices mínimo, ¿a quién haces mención? Al mínimo común múltiplo. Si te pregunto, sácale mínimo común múltiplo a 25.200. No se podría. Porque el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor se calcula a partir de dos o más números. Es imposible sacar mínimo o máximo a un solo número. Lo que pasa es que la mayoría de alumnos suele confundir procesos. Y a este proceso de descomponer simultáneamente, ese es el nombre correcto, le confunde con el mínimo. Lo correcto cuando haces esto es una descomposición simultánea. Esto que está acá se llama descomponer un número en factores primos o descomponerlo canónicamente. Así que por favor, a partir de ahora no repitas le sacamos su mínimo porque está mal. ¿Estamos? Bien, en el colegio, ¿qué te recomendaron en el colegio? Nada. Bueno, te recomendaron siempre que mantengas un orden, que cuando descompongas que lo hagas ordenadamente. O sea que empieza por mitad. Mitad de 25.200, ¿cuánto es? 12.600. Mitad de 12.600, 6.300. Mitad de 6.300, 3.150. Mitad de 3.150, 1.575. Ya no hay mitad. Ya agotamos los factores 2. Ahora vienen los factores 3. Tercia. 525. Sacándole tercia. Otra vez sácale tercia. Tercia, ¿qué sería? 1, 7, 5. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Ya no hay tercia. Ahora sigue quinta. Quinta del número que está aquí sería... Sería, me parece, 35. Todavía tiene quinta, que sería 7. Finalmente 7, que sería 1.
El proceso termina cuando se llega a la unidad. Entonces podemos decir que 25.200 equivaldrá a qué producto. 1, 2, 3, 4, un 2 a la cuarta por un 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Eso es la descomposición canónica de 25.200. Y será fundamental que lo hagas rápido y que lo hagas bien. La mayoría de problemas de números primos gira en torno a la cantidad de divisores. Y para eso es que el número tiene que estar descompuesto canónicamente. Así que será fundamental que esto lo hagas bien y lo hagas rápido. Ahora, eso de acá, repito, es recomendación de colegio. Obviamente, se supone que un alumno de academia ya es un alumno más rápido, más astuto, más hábil, y dice, oye, pero ¿por qué sacarme mitad si de frente yo le puedo sacar 100 ABA? 100 ABA, 2, 5, 2. Como la suma de cifras me da 9, le sacamos novena. Y novena sería, ¿te parece, 28? Que tiene cuarta y que tiene séptima. Vamos. A su vez, eso está ahí, es una descomposición parcial todavía. Porque todavía se puede seguir descomponiendo. El 100, sí o no, que es un 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. El 9 es un 3 al cuadrado. El 4 es un 2 al cuadrado. Ahora sí, juntemos todo eso en una sola expresión. 2 al cuadrado. Con 2 al cuadrado se juntan y se hace 2 a la cuarta. ¿Qué más? 3 al cuadrado. ¿Qué más? 5 al cuadrado y 7. Es más rápido que hace esto, evidentemente. Eso es sacarle mitad, mitad, mitad. Se decía para que mantengas un orden. Pero ya ustedes, repito, ustedes son alumnos que son hábiles operando y harán cosas como estas de forma práctica. Así que a partir de ahora hagamos la discusión de forma práctica. ¿Estamos de acuerdo? No perdamos tiempo con mitad, mitad, tercera, tercera, quinta, qué sé yo. Eso de forma práctica. ¿Ok? Listo. Ahora sí, lo que viene es el estudio de los divisores de los números. ¿Cómo haré para encontrar la cantidad total de divisores de un número? ¿Cómo haremos a partir de ahora para encontrar un número cuántos divisores tiene? Por ejemplo, a manera de ejemplo, quiero saber cuántos divisores, cuál es la cantidad de divisores de, por ejemplo, el número 24. Evidentemente, tú dirás, allá pues lo puedo encontrar. ¿Qué números dividen a 24? Ordenadamente. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Esto se puede hacer rápido porque es un número pequeño. Pero un número de 4 dígitos, de 5 dígitos, de 6 dígitos, ya sería más complicado, ¿o no? Tenemos que tener un método rápido para contar sus divisores. Un detalle, antes de ver la fórmula propiamente dicha. ¿De dónde se generan estos números? ¿De dónde salen? Lo puedes deducir. El número 24, sí o no, que viene de un 2 al cubo por 3. ¿Sí o no? 8 y 3 me da 24. ¿Sí? Ahora, estos números de acá vienen de combinar estos divisores. De acá proviene, chequee. Díctame rápidamente los divisores de 2 al cubo. Ordenadme. 1, 2. El 1, el 2, el 4 y el 8. Ahora díctame ordenadamente los divisores de 3. El 1 y el 3. La obtención de esos divisores proviene de combinar los divisores del primero con los divisores del segundo. Por ejemplo, convengamos, 1 por 1, el primero de ellos. 1 por 3, aquí está. Ahora, ¿con quién combinamos? Con el 2. 2 por 1, 2, ahí está. 2 por 3, 6, acá está. Ahora con el 4. 4 por 1, 4, aquí está. 4 por 3, 12, aquí está. Finalmente, 8 con 1. Y 8 con 3. 8 por 1, 8. Aquí está. 8 por 3, 24. Tú sabes por RM
que el total de combinaciones de dónde proviene. Principio de multiplicación. Si te das cuenta, aquí hay o no hay cuatro numeritos que serán combinados con otros dos numeritos. Total de combinaciones, 4 por 2 es 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Veamos un ejemplo más. Y luego veamos la fórmula de divisores. ¿Cómo haré para contar los divisores, por ejemplo, de 60? 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces, ¿aquí qué voy a combinar? Los divisores de 2 al cuadrado, los divisores de 3 y los divisores de 5. Díctame ordenadamente, ¿quiénes son los divisores de 2 al cuadrado? El 1, el 2 y el 4. Ahora díctame los divisores de 3. El 1 con el 3. Ahora los divisores de 5. El 1 con el 5. ¿Y qué vas a hacer? Vas a combinarlos. Los vas a combinar. Entonces, ¿cuál sería tu total de combinaciones posibles? Aquí hay 3 casos. Acá hay 2 casos. Acá hay 2 casos. 3 por 2 por 2. ¿No serían 12 combinaciones posibles? ¿Qué significa? Que va a tener 12 divisores. Y cada uno proviene de esas combinaciones. Ejemplo, 1 por 1 por 1. Ahí va 1. 1 por 1 por 5. Ahí va otro. 1 por 3 por 1. 3. Y así puedes combinar todos los casos posibles y te va a dar 12 combinaciones posibles. ¿Qué significa? Que van a haber 12 divisores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, oye, pero siempre voy a hallar los divisores de esos números a cada momento. Esos son más números, esos son más divisores. Hay una regla práctica. ¿Qué es lo que se hace? A partir de ahora entonces, sea un número, de la forma A elevado a la A, por un B elevado a la B, por un C elevado a la C, por un D elevado a la D. Sea eso una descomposición canónica. Sea la descomposición descompuesto canónicamente. El número n. Listo. Entonces, si esto de aquí es la descomposición canónica de n, ¿cómo le contaremos los divisores? Si te das cuenta, mira qué pasa con los exponentes. Fíjate en los exponentes. Si te das cuenta, aquí es un exponente 2. Y acá abajo, ¿qué va? 3. Exponente 1, ¿qué va acá abajo? 2. Exponente 1, ¿qué va acá abajo? 2. Y se multiplican esos números, 3 por 2 por 2. El caso que está acá, se queda. Exponente 3, ¿qué va abajo? 4. Exponente 1, ¿qué va abajo? 2. O sea, ¿qué estoy multiplicando entonces? Los exponentes aumentados en 1. Entonces, a partir de ahora, cuando yo quiera contarle a un número su cantidad total de divisores, ¿qué haremos solamente? Multiplicar sus exponentes, pero previamente aumentados en 1. Esta formulita es la que se aplica en la mayoría de problemas, porque la mayoría de problemas va a girar en torno a la cantidad total de divisores de un número. ¿Ok? Listo entonces, ya sabes entonces. Para contarle un número, ¿cuántos divisores tiene? ¿Qué tendrás que hacer primero? Descomponerlo canónicamente. ¿Y después de eso qué vas a hacer? ¿Multiplicar qué cosa? Sus exponentes aumentados en 1. Es obvio que si descompones mal, la fórmula ya estaría de más. ¿Qué? Entonces, a manera de ejemplo, de aplicación de esta formulita. ¿Cómo saber la cantidad de divisores que tiene 25.200? ¿Está a mi costado su descomposición mágica? 25.200, habíamos quedado que era 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 7. Y es evidente que si no hay exponente, se sobreentiende que es la unidad. Está sobreentendido eso. Entonces, ¿cuántos divisores va a tener 25.200? ¿Qué vas a hacer? Sumarle 1 a todos sus exponentes para luego de eso multiplicarlos. ¿Qué sale?
¿Qué sale? ¿Qué sale? 90, pues, porque esto es 5 por 3 por 3 por 2. Y eso resulta exactamente 90 divisores. 25.200 va a tener un total de 90 divisores. ¿Estamos de acuerdo? Eso no va a acabar aquí. Veamos ahora algunas preguntas respecto de sus divisores. Entonces te voy a plantear lo siguiente. De los divisores de 25.200, quiero que me digas lo siguiente. ¿Cuántos de ellos son primos? ¿Cuántos divisores primos tiene 25.200? Ustedes lo dijeron por ahí. ¿Cuatro, sí o no? ¿Cuatro? ¿Quiénes son los divisores primos? ¿Quiénes son los divisores primos? Las bases. Lo que ves acá. El 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces, el número 25.200 va a tener 4 divisores primos. ¿Quiénes son sus divisores primos? Las bases de su descomposición canónica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a una segunda pregunta. ¿Cuántos de los divisores de 25.200 son simples? Son simples. Dilo. 5. ¿Y por qué sería 5? ¿Por qué? Porque le agregas la unidad. Es 2, es 3, es 5, es 7 y le estás agregando la unidad. ¿Quiénes son los simples? Todos los primos están y la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pasemos a una tercera pregunta. Parte C. ¿Cuántos de los divisores de 25.200 son compuestos? Ahora. 85, dicen por acá. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Cómo hallarías de estos 90, de esos 90 total, cuántos son compuestos? La semana pasada hicimos un cuadrito, ¿te acuerdas? Hicimos un cuadrito. Unidad, primos y compuestos. Unidad y primos eran los simples. Y dijimos que los números se dividen en simples o compuestos. Nada más, ¿sí o no? O simples o compuestos. Pregunta, si de los 90 divisores que tiene el número, 5 de ellos son simples, ¿qué significa eso? 90 menos 5, que 85 son compuestos. A partir de ahora, ¿cómo vas a calcular la cantidad de divisores compuestos de un número? ¿Qué resta? La cantidad total de divisores menos los divisores simples. Y si el problema te diera solamente los divisores compuestos, ¿cómo hallarías su cantidad total de divisores? Agregándole los divisores simples. ¿Estamos? En algunos problemas te van a dar cantidad de divisores compuestos. Tienes que tomar en cuenta qué hacer en ese caso. Bien, una pregunta más. Pregunta, ¿cuántos de los divisores de 25.200 son múltiplos de 15? ¿Cuántos de sus divisores de este número, que son 90, van a ser múltiplos de 15? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es un múltiplo de 15? Definición. 15 por algo. ¿Sí o no? Ya está. Para a partir de ahora, cuando tú desees calcular la cantidad de divisores múltiplos de 15, múltiplos de 10, de 6, de lo que sea. En este caso yo quiero calcular los divisores múltiplos de 15. Hay un procedimiento que hay que hacer. ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Qué se hace? Se separa lo que tú buscas. ¿Qué estás buscando? Múltiplos de 15. ¿Qué cosa es un 15? 15 es un 3 por 5. O sea, voy a separar lo que yo voy a buscar. Si yo quiero múltiplos de 15, es 15 por algo, separo un 15. Si quisiera múltiplos de 6, separo un 6, que es un 2 por 3. Si quisiera múltiplos de 28, saco un 7 y 2 al cuadrado. Pregunta, si al número le estás sacando un 3 y un 5, ¿qué te quedará del número? Le has sacado un 3 y un 5, ¿qué te queda? 2 a la cuarta, un 3, un 5 y un 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, paso número 1, obviamente después de la descomposición, separamos lo que buscas. Si buscas un tipo de 15, separas un 15.
Y a lo que queda, a lo que queda, le vas a contar los divisores. Esto que está acá entre paréntesis, genera ¿cuántos divisores? 40. ¿Será o no será? 5 por 2 por 2 por 2. 40 divisores. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, este 15 de acá no se ha ido. ¿Este 15 qué va a hacer? Va a multiplicar a cada uno de estos 40 divisores. A esto me refiero. En este paréntesis hay 40 divisores. Algunos de ellos serán el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hay varios. Son 40 totales. El 15 no se está yendo. ¿Qué hace el 15? Multiplicará a cada uno de ellos. A cada uno va a multiplicar. ¿Y qué sería? 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. 15 por 15. ¿Y qué son esos números? Son los divisores múltiplos de 15. O sea, el 15 no se está yendo. El 15 está multiplicando a cada uno de estos 40 divisores. Y si 40 divisores son multiplicados por 15, ¿en qué se convierten? En 40 divisores múltiplos de 15. El número va a tener 40 divisores múltiplos de 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna consulta, alguna pregunta? Pues como ves, de los divisores se pueden pedir muchas cosas, ¿no? Se pueden preguntar muchas cosas. Divisores primos, divisores simples, divisores no primos, divisores no compuestos, cosas como esas. Y para eso hay que saber bien los conceptos básicos. ¿Sí? Acá, los divisores múltiplos de 15 se obtienen sacando previamente un factor 15. Si me pidieran múltiplos de 10, sacaríamos un factor 10. Si me pidieran múltiplos de 8, sacaríamos un 8. Pero una sola vez, no son varias veces, es una sola vez. Si me piden múltiplo de 2, con un 2 es más que suficiente. ¿Qué es un múltiplo de 2? 2 por algo. ¿Sí o no? Una sola vez es más que suficiente. Por más que haya un montón de factores 2, uno solamente hará que sea múltiplo de 2. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría si la pregunta es ahora al revés? ¿Cuántos divisores de 25.200 no son múltiplos de 12? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cuál es la lógica de esto? Lógico, hallamos los que sí son de 12 y por diferencia con el total, hallaríamos los que no son múltiplos de 12. ¿Estamos? Entonces haremos eso. 25.200, habíamos dicho que era 2 a la cuarta por un 3 al cuadrado por un 5 al cuadrado por 7. Lo que yo voy a calcular entonces es la cantidad de divisores que sí son múltiplos de 12. ¿Cómo hallaremos esta cantidad? Habla. ¿Cómo hallamos? ¿Qué sacamos? Un 12. Y 12 es un 2 al cuadrado por 3. Eso voy a sacar. ¿Qué va a quedar? Un 2 al cuadrado. 3, un 5 al cuadrado y un 7. ¿Y qué se hace después? A lo que queda se le cuentan los divisores. Cuéntale esos divisores. 3 por 2 por 3 por 2 y eso sale 36. O sea, 36 divisores para ser múltiplo de 12. ¿Estamos de acuerdo? 25.200 tenía un total de ¿cuántos divisores? 90. Si de esos 90 divisores, 36 de ellos son múltiplos de 12, ¿qué podemos deducir? 36 de ellos no lo son. ¿Perdón? No, 54 de ellos no son múltiplos de 12. Eso podemos deducir. Lo que no son es la diferencia del total de divisores con los que sí son múltiplos de 12. Es como los compuestos, ¿no? Como los compuestos. ¿Cómo hallamos los compuestos? Hallando el total de divisores menos los simples, o sea, menos los que no son compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si captaste la idea, parte F, ¿cuántos de los divisores de 25.200
no son múltiplos de 3. Le quitamos un 3, contamos los que son múltiplos de 3 y por diferencia hallamos los que no son múltiplos de 3. Otra vez entonces, 25.200. 25.200, para hallar sus divisores múltiplos de 3, ¿qué hacemos nada más? Separamos un 3. Si separamos un 3, ¿qué va a quedar? ¿Saca los 3? 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado por 7. Por favor, cuenta. Aquí habrá ¿cuántos divisores? ¿Habrá o no habrá? 5 por 2 por 3 y por 2. ¿Eso cuánto sale efectivamente? 60. O sea que de sus 90 divisores, 60 son múltiplos de 3. ¿Qué cosa podemos deducir? Que 30 no van a ser múltiplos de 3. De los 90 divisores, si 60 de ellos son múltiplos de 3, es porque los otros 30 no serán múltiplos de 3. ¿Está bien? ¿Sí? Pero mira un detallito, mira el siguiente detalle. Este ejemplito en particular se podría hacer de otra manera. Chequea, pero chequea bien. 25.200 proviene de la descomposición de 2 a la cuarta, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por 7. Yo quiero calcular los que no son múltiplos de 3. Y la mayoría pensamos en encontrar el total de divisores, hallar los que sí son múltiplos de 3 y restamos. Lo que está acá. ¿Estamos? Para eso de acá, te hago una pregunta. Quiero que me respondas hacia el toque nada más, pero hacia el toque, dime, ¿cuántos divisores múltiplos de 11 tiene 25.200? Ninguno, pues. ¿Por qué? Porque no hay factores que sacar. ¿Cuántos divisores múltiplos de 13 tiene 25.200? Ninguno, porque no hay factores 13. Estamos de acuerdo. Si yo no quiero que haya múltiplos de 3, sentido común, ¿qué es lo que no tiene que haber? No tiene que haber factores 3, pues. Si no hubiese factores 3, no se podrían formar los múltiplos de 3. ¿Qué hacemos entonces? Simplemente eliminamos todos los factores 3. Al no haber factores 3, sería imposible formar múltiplos de 3, ¿sí o no? Entonces, cuéntale a los demás sus divisores. Sería 5... por 3, por 2. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale 30. Más arriba. ¿Estamos? La pregunta es, oye, ¿y por qué no hiciste esto en la pregunta, en la parte que está acá? ¿Por qué no hicimos lo mismo? ¿Por qué no hacemos lo mismo acá también? Para que no sean los 12, eliminamos todos los 12, pues. No está como factor. Claro, es un compuesto. Si yo elimino todos los factores 2, estoy eliminando todos los múltiplos de 2. Estoy eliminando más de la cuenta. Pregunta entonces, ¿cuándo sí puedo hacer esto y cuándo no puedo hacer eso? O sea, cuando sea no de un primo, no de un primo, podrás hacer eso. Eliminas dicho primo. Pero cuando sea no de un compuesto, caballero, tendrás que hacer este proceso. Sí o sí. En realidad, este proceso que está acá es un proceso general. O sea, aplica para cualquier clase de números, para primos y para compuestos. En cambio, este método particular solo aplica cuando hay divisores que no sean múltiplos de un factor primo. Por ejemplo, respóndeme hacia el toque. ¿Cuántos divisores impares tiene 25.200? ¿Impares? Sí. ¿Cuántos divisores impares tiene 25.200? 18. ¿Por qué? Claro, ¿qué es un número impar? Por definición, ¿qué es un número impar? El que no es divisible por 2. O sea, te estoy preguntando cuántos divisores que no sean múltiplos de 2 tiene 25.200. ¿Qué hago? Elimino los 2. ¿Y qué me queda? 3 por 3 por 2, de frente 18.
estamos. Otra forma era que calcularan que sí son pares y por diferencia las que no son pares, porque se va a parar mucho. Es más práctico hacer esto de acá. Pero que quede claro, no lo generalices. Esto se aplicará cuando sea no de algún primo, cualquier primo. 3, 2, 5, 7, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, esas son entonces las variantes con respecto a la cantidad total de divisores. ¿Hay más formulitas? Sí, sé más formulitas. En algunos casos, aparte de pedirte la cantidad total de divisores, te van a pedir la suma de esos divisores. Entonces, ¿cómo haremos para hallar la suma de los divisores de un número? ¿Qué crees que debamos hacer? Por ejemplo, quiero sumar todos los divisores de, por ejemplo, digamos, de 60. O sea, no quiero saber su cantidad, no quiero sumar todos sus divisores. ¿Qué se debe hacer para sumar divisores de un número? Lo primero es la descomposición canónica. 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si queremos suma de divisores, se hace lo siguiente. Se coloca para cada numerito, sus divisores, para cada uno de ellos. ¿Quiénes son los divisores de 4? El 1, el 2, el 4. ¿Quiénes son los divisores de 3? El 1 y el 3. ¿Quiénes son los divisores de 5? El 1 y el 5. Habíamos dicho que la cantidad de divisores viene de combinarlos. 3 por 2 por 2, 12 divisores. Pero esta vez no quiero cantidad, quiero sumarlos. Entonces, ¿qué haremos si me piden suma de divisores? Lo que dice acá. Suma. O sea, no voy a contar, voy a sumar. ¿Cuánto es 1 más 2 más 4? 7. ¿Cuánto es 1 más 3? 4. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. Y simplemente multiplicas esas cantidades. 7 por 4, 28. Y 28 por 6. ¿Cuánto es 28 por 6? 28 por 6. 168. Listo, nada más. La suma de todos los de 60 hace 168. Estamos. ¿Qué harás entonces? Descomponer el número en factores primos. Pondrás para cada uno de ellos su total de divisores. Sumarás cada columna y lo multiplicarás. ¿Hay fórmula para eso? Sí, hay fórmula para eso. Entonces, si el número tuviese la forma A a la A, por B a la B, por C a la C, por D a la D, y esto de acá es una descomposición canónica, ¿cuál es la formulita que me va a ayudar para sumar todos los divisores del número? Se hace lo siguiente. Se tomará cada factor primo con el exponente aumentado en 1. Cada factor primo con el exponente aumentado en 1. A eso le restas una unidad. Y lo vas a dividir entre ese factor primo menos la unidad. ¿Ya? Eso se hace en cada uno de los factores primos. O sea, lo vas a hacer en este caso 4 veces. En este caso lo haremos 4 veces. Algo así entonces. B a la B más 1 menos 1. ¿Sobre cuánto lo voy a dividir? Sobre B menos 1. El que sigue, C a la C más 1 menos 1. ¿Entre cuánto? Entre C menos 1. D a la cuánto? A la D más 1 menos 1 entre D menos 1. ¿Está bien? ¿Y qué haremos con esos numeritos? Los vamos a multiplicar. Se van a multiplicar. Con eso hallaremos la suma total de divisores. ¿Ustedes vieron ya
cositas notables. Ya pues, esto que está acá, ¿sí o no que posee la forma de un cociente notable? Esto, ¿es o no un cociente notable? Hagamos memoria. ¿Cuál es el desarrollo de este cociente notable? ¿Cuál es el desarrollo de este cociente notable? ¡Epa! ¡Alca, señores! ¿No sería acaso 1 más A, más A cuadrado, más A cubo y así sucesivamente? Claro. El desarrollo es un peso de desarrollo. O sea, estoy sumando cosas a las potencias. O sea, estoy sumando 1 a 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. Que es, repito una vez más, el desarrollo de un cociente notable. ¿Estamos? Bien. Entonces, a partir de ahora, cuando queramos sumar divisores, aplicaremos esto. ¿Hay más fórmulas? Sí, hay más fórmulas. Hay fórmulas para multiplicar divisores y para sumar las inversas de los divisores. Pero eso, felizmente, San Marcos no lo toca. ¿Sí? Esto es lo básico. Hasta acá es lo elemental. Hasta aquí es lo elemental. Suma de divisores y cantidad total de divisores es lo básico. Y que sepamos bien los conceptos. Si no sepamos bien los conceptos, frito pescadito. Es fundamental que sepamos bien la teoría. Porque algunos problemas son teóricos. Son teóricos, pero en la práctica, evidentemente. Bien, veamos algunos conceptos más. Un concepto adicional. Un concepto adicional. Pregunta. ¿A qué llamaremos divisores propios? Ya, hagamos un paralelo. Conjuntos. ¿Qué eran subconjuntos propios? ¿Te acuerdas? Subconjuntos propios. Le quito el mismo conjunto. ¿Qué son subconjuntos propios de A? Todos los subconjuntos de A menos A. Ya, aplícale la misma idea. ¿Qué le quitamos? El mismo número. ¿Qué son los divisores propios entonces? Los divisores de un número. Los divisores de un número menores que dicho número. O sea, los divisores propios de 12, ¿quiénes serán? Los divisores de 12 menores que 12. Divisores propios de 70. Divisores de 70 menores que 70. ¿Cómo lo hayas? Respóndele uno nada más. Pregunta, ¿cuántos divisores propios tendría 25.200? 89. Su total de divisores es 90 menos 1, 89. ¿Cuántos divisores propios tendría 60? ¿Cuántos divisores propios tendría 60? 11. 11, pues, porque aquí hay, bueno, hay 12 divisores, 3 por 2 por 2. 12 divisores, quítale 1, 11 divisores propios. ¿Estamos? Entonces, a manera de ejemplo para que lo entiendas mejor. Esto acá ya fue, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿quiénes son? La cantidad de divisores. ¿Quiénes son los divisores propios de 12? Simple. Cuento los divisores de 12, que son 1, que son 2, 3, 4, 6, 12. Pero aquí no voy a contar. Al 12. Nada más. Sería eso. ¿Sí? Son los divisores propios de 12, todos menos 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, hay unos conceptos teóricos también que están ahí en un libro teórico. Número perfecto. ¿Alguien sabe qué es un número perfecto? ¿Alguien ha leído algo del número perfecto? Son unas curiosidades matemáticas, ¿no? El número perfecto. Aquí llamamos número perfecto.
tiene que ser, ¿cómo que sea? Aquel número que sea igual a la suma de sus divisores propios. Todo aquel número que sea igual a la suma de sus divisores propios se llama número perfecto. Por ejemplo, ¿quién? ¿Ah? Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el 6. ¿El 6 será perfecto? Veamos, ¿quiénes son los divisores de 6? El 1, el 2, el 3, el 6. ¿Y los divisores propios? El 1, el 2 y el 3. ¿Qué debe verificar? Que la suma de esos divisores propios, ¿qué te dé? El mismo número. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3? 6. El 6 es perfecto por eso. Cumple la regla. ¿Sí? ¿Estamos? Y así podríamos usar más conceptos, ¿no? Números abundantes, números defectuosos, en fin. Un número abundante se llama aquel cuya suma de divisores propios sea mayor que el número. Y un número es defectuoso cuando pase lo contrario, cuando la suma de divisores propios sea menor que el número. O sea, dependiendo de la suma de divisores propios, serán o perfectos, o defectuosos, o abundantes. Nada más. Son conceptos que están ahí, ¿no?, a manera de curiosidad. Listo, con esto ya tenemos noción para poder responder cualquier problema. Esto es lo fundamental, esto es lo básico para que respondas cualquier problema de números primos. ¿Estamos de acuerdo? Veamos una aplicación, a ver, veamos un problema que nos haga pensar. Que es lo fundamental acá, que nos haga pensar, que nos haga razonar. A ver, vamos a explicar entonces, vamos a desarrollar la pregunta. La pregunta número 2. Sí, pregunta número 2. ¿Cuál es la forma de hacer un problema? Dice pregunta número 2, chequea, por favor, chequea, hagamos un problemita y ya copias todo y planteamos los demás problemas. Dice en la pregunta número 2, ¿qué cosa nos viene el problema? ¿Qué nos da el problema? El número ABC es un número que presenta 15 divisores. Perfecto. ¿Qué más te dice el problema? Dice además que dicho número es un múltiplo de 7. ¿Y qué más te dice el problema? Calcular el producto de A por B por C. Listo. ¿Por dónde empezamos? ABC, número con 3 dígitos, pero con 15 divisores. Jóvenes, ¿de dónde salió la cantidad de divisores de ese número? ¿De dónde proviene esa cantidad? ¿Cómo le hallas un número? ¿Cuántos divisores tiene? Lo descompones crónicamente. ¿Y qué haces? Multiplicas los exponentes aumentados en 1. O sea que ese 15, ¿de dónde proviene? De la multiplicación de los exponentes aumentados en 1. Dígame dos números cuyo producto sea 15. Dos números cuyo producto sea 15. 5 por 3. Ellos, ¿quiénes serán ellos? Los exponentes aumentados en 1. O sea que nuestro ABC, cuando se descomponga canónicamente, ¿qué forma debería tener para que genere 15 divisores? Un algo a la cuarta y un algo al cuadrado. ¿O no? Esto más 1, 5. Esto más 1, 3. Ahí están los 15 divisores. Dime, ¿aquí puede ir cualquier tipo de número? Solo puede ir en números primos. Solo números primos. 2, 3, 5, qué sé yo. Pero son un montón de primos. ¿Cómo saber qué primos van acá? Dato del problema. ¿Cómo es ABC? Y si ABC es un tipo de ABC, ¿qué significa eso? Que uno de esos dos, ¿quién tiene que ser? 7, pues. ¿Cualquiera? Puede ser el de acá. ¿Seguros? ¿Por qué? Porque cita la cuarta, ser un número muy grande, ¿no crees? O sea, acá no puede ir el 7, entonces.
obligatoriamente el 7 tendría que estar acá. Sí o sí. ¿Estamos? Aquí. Podría ir cualquier número primo. Es uno pequeño, ¿no? Porque el producto no es tan grande. El producto es de 3 dígitos. Entonces, es un número pequeño. ¿Quién podría ser? Podría ser el 2, pues. Podría. ¿Será posible eso? ¿Cuánto es 16 por 49? 16 por 50 menos 1. ¿Es o no 784, si no me estoy equivocando? ¿Qué? Sí. ¿Cumple con la condición? Sí. ¿Posee 3 dígitos? Sí. Oye, entonces, aparte de 2, ¿podría haber otra posibilidad? ¿Podría que sea 3 a la cuarta por 7 al cuadrado? ¿Podría ser eso? Exacto. 3 a la cuarta, ¿cuánto es? 81. 81 por 49 pasa de 3000. No cumple. Cumple solamente el primero. ¿Qué te pide el problema? El producto de A por B por C. ¿Cuánto vale A? 7. ¿Cuánto vale B? 8. ¿Cuánto vale C? 4. ¿Cuánto es 7 por 8 por 4? 7 por 8 por 4. 7 por 8 por 4. 224. 224, seguro. Listo. Respuesta para el problema: 224. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna pregunta? El 7 era un factor obligatorio por este dato que está acá. O sea, por culpa de este dato, sí o sí, el 7 tenía que estar ahí. ¿Por qué no acá? Porque el 7 a la cuarta es de 4 dígitos, se va a pasar, pues. Aquí va el 7. ¿Con quién lo acompaño? Con otro primo pequeño, para que el producto no se exceda de los 3 dígitos. ¿Y probé con quién? Probé con el 2. Con el 3 se va a pasar. Bien, termina de copiar entonces para plantear más problemas. Los chicos me preguntan, el 15 puede ser 15 por 1. Claro. Otra posibilidad, efectivamente, es que ABC sea algo a la 14 para que esto tenga 15 divisores. ¿Sí o no? Esto más 1, 15 divisores. Y el número múltiplo de 7, o sea, obligatoriamente, ¿quién sería ese número que está ahí? Sería 7, pues. Pero si te da la 14, es demasiado grande. Estamos. O sea, se alejan las de la mujer.